O conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, salientou na súa visita ás instalacións de Dedu en Rianxo xunto co presidente da compañía xaponesa HP France, Takanao Muramatsu, en a que participou a creadora e diseñadora Charo Froham, A posta desta empresa galega no sector textil pola calidade e o diseño como clave para o seu crocemento no mercado internacional. La propia visión de Dedu e do sector textil galego, unha visión claramente hacia la búsqueda de nuevos mercados, mercados internacionales, donde se aprecie realmente la calidad, eh, en el caso de la moda, el diseño y en el caso particular de DUE también la exclusividad en cuanto al producto que están desarrollando. Y en ese sentido, lógicamente, la colaboración con HP France, no solo en Japón, sino también en otros mercados eh, con los que están trabajando, como Estados Unidos o Francia, puede ser una oportunidad para seguir consolidando la marca de Due y, por lo tanto, para seguir eh, exportando moda desde Galicia. Yo creo que eh, esto es eh, una oportunidad muy importante. Eh, en el caso de Due, en los últimos cuatro años han invertido el peso de sus eh, exportaciones. Actualmente exportan el 70% de toda su producción principalmente a mercados asiáticos. Y, lógicamente, esto es eh, un claro, una clara visión de cómo para crecer efectivamente la internacionalización es una oportunidad. Y Dedue lo está haciendo sobre los principios claros de, del diseño, de la calidad y de la exclusividad eh, de sus productos. ¿no? Tal como destacou o conselleiro a colaboración de Dedue con HP France que se espera reforzar con esta visita, ten permitido a compañía Rianxeira xurdida dun pequeno taller familiar incrementar nun 30% as súas vendas ao exterior. Neste sentido, Frohan resaltou que Dedue, cuxas prendas se caracterizan pola súa confección artesanal, leva cinco anos traballando xunto a HP France, polo que visita do seu presidente supón para eles unha gran oportunidade para fortalecer a súa presenza no mercado xaponés. Así como para para xerar grandes expectativas no mercado estadounidense.